Hola a todos, yo soy María Bonillo y esto es Hablemos de Baloncesto para Salto entre Dos, así que comencemos. Señoras y señores, estamos en el comienzo de una de las temporadas más bonitas del deporte venezolano. Por supuesto, estoy hablando de la Superliga Profesional de Baloncesto, que comienza justamente hoy. En este video te vas a enterar de todo lo que necesitas saber de este torneo y, por supuesto, el análisis y mi opinión sobre los equipos que lo van a disputar. Llegó el tan esperado día para los amantes del baloncesto y sí, es el comienzo de la segunda edición de la Superliga Profesional de Baloncesto o SPB. Son 20 los equipos participantes aspirando a ser el flamante campeón de esta temporada, título que por ahora le pertenece a Trotamundos de Carabobo. Los cambios en el reglamento sobre el máximo de jugadores importados y élites, la inclusión de nuevas normas, el regreso de Panteras de Miranda y muchas noticias más previas al campeonato nos mantuvieron atentos y emocionados con respecto al comienzo de la temporada. El torneo, que arranca este sábado 18 de marzo y lo hace con 20 equipos divididos en dos conferencias con dos divisiones cada una, constará de una fase regular de 26 partidos, donde cada equipo jugará 4 partidos contra los equipos de su misma división y 2 contra la otra división. Lo que sí cambia es el formato de clasificación a la postemporada, donde no se hará distinción por divisiones y avanzarán los 8 mejores de cada conferencia, dejando así fuera únicamente a 2 equipos de cada conferencia. Los equipos entre conferencias quedó conformada de la siguiente forma. En la conferencia occidental tenemos en la división sur a Broncos de Caracas, Llaneros de Guárico, Taurinos de Aragua, Toros de Aragua y Trotamundos de Carabobo. En la división oeste tenemos a Brillantes del Zulia, Centauros de Portuguesa, Gaiteros del Zulia, Guaros de Lara y Héroes de Falcón. De igual manera tenemos a la conferencia oriental, que en la división oeste quedó conformada por Cocodrilos de Caracas, Diablos de Miranda, Panteras de Miranda, Piratas de La Guaira y Spartans de Distrito Capital. Y en la división norte tenemos a Cangrejeros de Monagas, Gigantes de Guayana, Gladiadores de Anzoátegui, Guayquerías de Margarita y Marinos de Anzoátegui. Y antes que continuemos con este video, me voy a tomar un momento para comentarles que este análisis se basa en mi opinión personal en cuanto a lo que he visto de estos equipos en pretemporada. Un equipo que me llama un montón la atención esta temporada es Gaiteros del Zulia, que lo hemos visto reforzándose con buenos jugadores nacionales como Lenín López, Jesús Centeno y José Santiago Materán. Este último se encuentra actualmente jugando con el equipo de Pato Basquete y a quien hemos visto teniendo un rol importante en los últimos encuentros disputados de la selección nacional. Personalmente es uno de mis jugadores favoritos y creo que le vendría bien a Gaiteros. Su buena mecánica, además de su tiro en suspensión, lo diferencian de muchos jugadores, lo cual generaría una gran ventaja. Además, Gaiteros anunció un par de fichas importadas en las cuales figura el ex NBA Ty Lawson. Por otro lado, me gusta mucho que Gigantes de Guayana apostara a renovarse con una plantilla juvenil a pesar de no tener a figuras como Harold Cazorla y Luis Tapipa Duarte. Sin embargo, creo que la experiencia de hacer Sucre y Fernando Lucena, en conjunto con jugadores jóvenes como José Bracho, Mayron Martínez, Osbel Caraballo, Albert Arias, Pablo Jordan, Román Romero, entre otros, y con los importados como Jonathan Ocasio y Aaron Fuller, harían un buen papel todo bajo las órdenes del coach argentino Fabricio Salas. Otro equipo que para mí se ve muy fuerte es Spartans de Distrito Capital. No solo consiguieron a Luis Carrillo, Leonardo Palacios y Humberto Bompar, que está de más decir lo excelentes jugadores que son en conjunto con los jugadores que ya estaban en la plantilla como Nelson Palacios, Eliezer Montaño, José Rodríguez y Joanercy Fontes, sino que también tienen a Néstor Mamabosa Salazar y ya sabemos qué pasa cuando este experimentado entrenador está al mando de un equipo. Sin duda alguna, si Spartan en este corto plazo desde su creación ha demostrado buen nivel, no me quiero imaginar esta temporada. Y hablando de grandes equipos, definitivamente uno de los equipos que me tiene impaciente esta temporada es Broncos de Caracas. Estos chicos capitalinos se han reforzado de una manera que tan solo de leer nombres como Garly Sojo, Yochor Palacios, Kelvin Peña, Harold Cazorla, Michael Rudas, Luis Duarte, Morris Sierra Alta, te ponen la piel de gallina. Pero sin duda la gran noticia que nos sacudió a todos fue la incorporación de Néstor Che García como entrenador de este equipo, que en mi opinión es uno de los héroes en la historia del baloncesto nacional. La experiencia de construir grupos durante poco tiempo, además del nivel que Broncos ha ido construyendo de menos a más en corto plazo, sin duda lo colocan como uno de los equipos favoritos a vencer esta temporada. Y hablando de grandes equipos favoritos, imposible dejar por fuera la tribu, no es porque sea margariteña, pero Guayquerías de Margarita, a pesar de la ausencia de esta temporada de Heisler Guillén y José Ascanio, se ha reforzado con dos grandes piezas estelares y esos son nada más y nada menos que David Cubillán y Windy Graterol. Para mí esto puede ser un punto a favor debido a que ambos jugadores no solo han compartido encuentros con la selección nacional, sino también con el equipo uruguayo Club Atlético Boys. No solo eso, sino que también seguirán contando con Pablo Favarel al mando y con jugadores como Henry Correa, José Sojo, Francisco Centeno, John Brito y el regreso de Alimata a la plantilla.
además de unir a su plantilla y jugadores importados como Trey McLean, Tansley Gefinay y Justin Satchel. Ojo, estos son mis equipos favoritos, pero jamás, jamás, jamás hay que descartar equipos como los actuales campeones Trotamundos de Carabobo, que nunca decepcionan, Cocodrilos de Caracas, que tuvo una excelente actuación la temporada pasada, y Gladiadores de Anzoátegui, quienes se han reforzado de una buena manera para lograr el tan ansiado campeonato. Sin duda alguna, esta edición de la Superliga Profesional de Baloncesto nos promete tantas cosas que la verdad no puedo esperar a verla. ¿Quién tú crees que sea el campeón de esta temporada? Déjanoslo en los comentarios. Yo soy María Bonillo y nos vemos la próxima.